La experiencia fue muy bien, lo único malo es que, claro, solamente tú puedes acompañar a tu pareja o padre de la niña, del niño, porque por el confinamiento no puede venir nadie, ni tus padres ni tus suegros, pero muy bien, muy bien. Una experiencia muy buena, muy tranquilito y muy bien. Echa de menos porque se agradece la tranquilidad, sobre todo por él o por ella. Por el bebé se agradece porque se pone muy nervioso, tanta visita, tantos brazos, no se echa de menos. Las veces que hay una revisión y tú estás muy controlado aquí en el hospital y estás muy tranquila. Ánimo, que es una experiencia muy bonita y ánimo para todas, que es un ratito que se pasa muy rápido. Hace hoy justo una semana que nació mi tercer hijo en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y la verdad es que me gustaría compartir mi experiencia. Al principio, cuando íbamos para el hospital, rompí agua por la noche y íbamos un poco nerviosos mi marido y yo, porque con la situación del COVID que estamos viviendo no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pero la verdad es que en cuanto entramos en maternidad, la situación era totalmente normal, como en el segundo parto, que también lo hicimos allí, y enseguida nos atendieron las matronas, la ginecóloga, le dijimos que queríamos un parto natural, nos dejaron la máxima tranquilidad posible, nos dejaron libertad de movimiento durante la dilatación, incluso luego en el pulsivo. Me dejaron adoptar la posición que más me gustaba y me dejaron sacar al bebé a mí. Así que fue una experiencia que se lo puedo describir, vamos, de maravillosa, increíble y vamos, fantástica. Y luego, durante el tiempo que pasamos allí después del parto, no pudimos recibir visitas, pero la verdad es que yo, desde mi experiencia de los otros dos partos, diría que poder estar con nuestro hijo solo, mi marido y yo, fue lo más bonito que nos pasó y estamos muy contentos de que haya sido así. Y nada, pues agradecer a todo el equipo de San Juan de Dios lo que han hecho por nosotros en estos momentos tan difíciles y darle la enhorabuena. Tengo un niño de 2 años y un niño de apenas 15 días. Uno nació en situación normal y otro en situación de confinamiento, y deciros que no tengáis miedo, que los dos partos han sido atendidos igual de bien por ginecólogos, matronas, auxiliares, y que no había ninguna diferencia, salvo mascarilla y algún protocolo que tenemos que seguir, tanto sanitarios como nosotros, pero deciros que no tengáis miedo, que los dos partos han sido iguales, atendidos iguales, y que ánimo y que todo va a salir bien.